Hoy, miércoles 12 de mayo, es Día Internacional de la Enfermería. Hoy, los requisitos en esta formación académica, en la formación académica de quienes se deciden por esta profesión, han evolucionado con la ciencia. Miren, por favor. Enfermería ha estado presente a lo largo de la historia en todo el mundo, en guerras, batallas, en las grandes epidemias y en las tragedias. Su principal misión es cuidar, proteger y salvar la vida del enfermo. Para ello se necesita más que vocación, se requiere preparación, conocimiento y mucho temple. Es una profesión de carácter universitario, dedicada a brindar el cuidado profesional a los pacientes en todos los ámbitos y en todos los aspectos y desde el inicio hasta el final de la vida. Dentro del sistema de salud somos la columna vertebral en la atención de los pacientes. Actualmente, los requerimientos en la formación académica de enfermería han evolucionado con la ciencia. No solo ponen inyecciones, bañan al paciente o le checan la temperatura. Es requisito indispensable que estén certificados, que cuenten con la preparación profesional, licenciatura, maestría, doctorado. Además, enfermería también se especializa en distintas áreas. La enfermería abarca muchas especialidades, muchas de ellas ni siquiera son reconocidas, desde el área de salud mental, el área quirúrgica, obstétrica, pediátrica, cuidados paliativos, ¿sí? Y cuidados intensivos, especialistas en esterilización. Entonces abarcamos todas las áreas de la salud. En México hay 350,000 especialistas en enfermería. El déficit de profesionistas en esta carrera es de 6.2 por cada 1,000 habitantes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que sugiere 9 enfermeros por cada 1,000 personas. En México solo hay 2.8. El Consejo Internacional de Enfermería señala que este es el personal de salud que más fallecimientos registra en el mundo por causas atribuibles a su profesión. Somos la única profesión que tiene mayor contacto con el paciente. Para mí representa una profesión que ha sido lo máximo en mi vida, poder brindar ese cuidado y tener la satisfacción de haber brindado ese granito de arena para la recuperación integral del paciente. Enfermería está presente en nacimientos, urgencias, hospitalización, recuperación y hasta en los últimos momentos de la vida. Por ello, es indispensable en todos los hospitales y todos los centros médicos del país y del mundo. Irlanda Maya, Foro TV.